¿Cómo estamos, viejo? ¿Cómo le ha ido a nosotros? ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Un traguito! ¿Quién es ese caballo? A mí no sabe. ¿De quién es el que? Allá está el dueño, viejo. ¿Quiere que le llame? Dice mi compa que se va para allá. ¿Quién, loco? Mi compa. ¿Quién es, vato? No, señor, yo no voy a ningún lado. Igualmente, igualmente. No, no, igualmente, todo para la mediana. No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo Frisian. Ese poco no está en venta, y disculpe la noticia. Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida. Todos tenemos un precio, unos más caros que los otros. Si a usted le gusta el dinero, a mí me gusta ese potro. Vamos pisteando tranquilos, platiquemos del negocio. El caballo no se vende, y esa es mi última palabra. No me gustan las presiones, ni me gusta cómo me hablan. No me impresiona el dinero, no me dobla sus palabras. Voy a hacer mi última oferta, imposible rechazarla. Voy a cambiarle su vida por la de este cuatro patas. Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla. Capaz de matarme por el gusto un buen caballo, voy a proponerle un trato sin que sea violente tanto. Yo le regalo mi cuaco si es que usted puede montarlo. Qué bien que recapacita, facilita más las cosas. Nunca he matado en domingo, mucho menos a estas horas. He domado bestias brutas, la excepción no será ahora. Cuando subí al pie al estribo, el caballo se te hablaba. Como si en verdad supiera que al enemigo atacaba. Patada en el pecho, la vida le arrebataba. Y ya sabes, pariente comandante, que los buchones estamos al millón, viejo. Puro movimiento alterado, compa. Ay, no más.